Hola, bienvenidos y bienvenidas, amigos televidentes, a su programa Desde el Campo. Es un gusto poderles acompañar en esta nueva edición. Hoy nos venimos hasta la ciudad de Los Venados, Mazatepe, en el departamento de Masaya. Aquí expertos del Centro de Tecnología Campos Azules nos hablarán acerca del manejo de viveros en el cultivo del cacao. Acompáñennos en este nuevo recorrido. Bueno, manejar vivero en cacao pues es producir plantas de calidad. Plantas que van a ser establecidas en campos de productores para que tenga una producción significativa y de calidad. Produciendo plantas en un vivero de calidad, estamos garantizando, ¿verdad?, en primera instancia, tener una plantación de alta productividad. Estamos garantizando, ¿verdad?, de que vamos a tener, ¿verdad?, una plantación que va a durar muchos años. Este proceso es un paso crucial para asegurar que las plantas crezcan sanas y vigorosas antes de ser trasplantadas al campo. Por ello, se debe de preparar un buen sustrato, que es la materia que se le aplica a la bolsa. Esta está compuesta de 40% de materia orgánica y 60% de tierra. El vivero de cacao debe estar en primer lugar, ¿verdad? Tiene que tener acceso. Buenas vías de acceso. Tiene que tener agua, es importante el agua. También el vivero de cacao pues debe de tener protección. Hay que protegerla de los animales, ¿verdad?, para que no dañen las plantitas. Además, se hace manejo de sombra, ¿verdad?, para un mejor desarrollo. El cacao debe de tener sombra, ¿verdad?, en el vivero, ¿verdad?, y debe irse regulando conforme va pasando sus etapas. Las prácticas principales, ¿verdad?, que se le debe dar en cuanto a manejo a las plantas es su control de maleza, su fertilización, el riego, el manejo de sombra y el manejo de plagas y enfermedades. De 6 a 8 meses se realiza el control de plagas y enfermedades. Después se inspecciona a las plántulas para detectar signos de plagas o enfermedades y actuar rápidamente de ser necesario. Luego se aplica fertilizantes balanceados para promover un crecimiento saludable. Podemos usar abono orgánico, fertilizarlo con abono orgánico, o podemos usarlo un fertilizante que se le aplica 5 gramos por planta. Además, es importante realizar las podas ligeras para estimular el desarrollo de un sistema radicular fuerte y tallos robustos. En cuanto al riego, pues se debe de aplicar, de manera diaria, ¿verdad?, principalmente una a una y media hora, ¿verdad? Y lo podemos hacer en las mañanas o por la tarde, ¿no?, para que se aproveche. Una planta de cacao está lista para trasplante al campo, ¿verdad?, cuando ya, si es una planta injertada, ¿verdad?, la planta puede tener de 15
a 20 centímetros y ya está lista para injertarse, ¿verdad? Ya está lista, perdón, para trasplantarse. Para tener un excelente manejo de vivero en cacao, usted debe de implementar una excelente ubicación, también un sistema de riego adecuado, ya sea manual o por goteo. También debe de manejar el sistema de plagas y de enfermedades. Esto permite tener un excelente vivero para una excelente plantación de cacao. Esto ha sido todo por hoy en su programa Desde el Campo. Igualmente los invitamos a que nos sintonicen en nuestras diferentes plataformas digitales. Aparecemos como Canal Parlamentario en YouTube, Facebook, Instagram y X. Usted nos puede sintonizar en Canal Parlamentario a partir de las 3 de la tarde todos los miércoles.